muchísimas gracias. Señor licenciado Gonzalo Gabriel Ortiz, presidente. Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos. Tenemos esta mañana comienza en Miranda con su servidor Alberto Meléndez para presentar formalmente la solicitud para la candidatura a la presidencia y secretaría general del Comité Directivo Estatal del Partido. Para eso nos hacemos llegar nuestra carpeta con los documentos establecidos en la convocatoria y de alguna manera cumpliendo con todos los requisitos puntuales que en ella se señalan. Muchas gracias, compañero Meléndez, compañera Luis. Proceda la secretaría a recibir la documentación de los aspirantes a presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal. Con su autorización, señor presidente, los integrantes de la fórmula compuesta por los militantes Alberto Meléndez Apodaca y Emil Sequiranda Uribe presentan la siguiente documentación. Formato F1 de solicitud de registro de la fórmula. Acta de nacimiento. Formato mediante el cual acredita los apoyos a los que se refiere la base octava de la convocatoria, el de sectores, la CTN, la CDC y la CIUP. Formato de organizaciones, el de consejeros políticos, el de afiliados en el registro partidario, F3 debidamente firmado, formato F2 debidamente firmado, documento expedido por la autoridad competente con la que acredita la residencia efectiva en el territorio del estado de Hidalgo por más de 3 años. La constancia expedida por la Secretaría de Organización del Comité Directivo Estatal, mediante la cual acredita una militancia mayor a 7 años. La constancia expedida por la Secretaría de Administración y Finanzas del Comité Directivo Estatal, mediante la cual acredita estar al corriente en el pago de sus cuotas partidarias. Documento mediante el cual acredita que previamente ha desempeñado algún cargo de dirigencia partidista. El programa de trabajo dirigido al Consejo Político Estatal. La constancia expedida por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político Filial Hidalgo, mediante la cual acredita haber aprobado los cursos de formación y capacitación política del partido. Original de la renuncia al cargo de servidor público de mando superior. Documento mediante el cual acredita estar inscrito en el registro partidario y las fotografías recientes de tamaño pasaporte, tal y como lo señala la convocatoria. La documentación del aspirante a presidente está completa. Aspirante a titular de la Secretaría General, Emilce Miranda Uribe. Formato F1, que es la solicitud de registro debidamente firmada en la unidad de la copia certificada de
el acta de nacimiento, el formato mediante el cual acredita los apoyos a los que se refiere la base adoptada de la convocatoria de todos los sectores, donde las organizaciones, la de comités municipales, organizaciones y consejeros políticos afiliados en el registro partidario. Formato F3, debidamente firmado. Formato F2, debidamente firmado. Documento expedido por la autoridad competente con la que acredita la residencia efectiva en el territorio que comprende el Estado de Hidalgo de más de 3 años. Constancia expedida por la Secretaría de Organización del Comité Directivo Estatal, mediante la cual acredita una militancia de al menos 7 años. Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal, mediante la cual acredita estar al corriente en el pago de sus cuotas partidarias. Documento mediante el cual acredita que previamente ha desempeñado algún cargo de dirigencia partidaria. Programa de trabajo dirigido al Consejo Político Estatal. Constancia expedida por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político Filial Hidalgo, mediante la cual acredita haber aprobado los cursos de capacitación y formación política de la Unión. Documento mediante el cual acredita estar inscrito en el registro partidario. Y 2 fotografías recientes de tamaño pasaporte, tal y como señala la convocatoria. La documentación está completa, señor presidente. Yo me equipo como candidato a presidente y secretario general. Si usted desea hacer uso de la palabra, compañeros de ellos, está en el turno de a la militancia del 9, a la militancia de los 84 municipios de nuestro querido estado.
entres como suplente con mucho orgullo en esa suplencia que fue una plataforma para empezar a trabajar y servir, y también entres candidaturas como propietaria para poder ser presidenta municipal de mi natal Tartelo en el 2003-2006, para poder ser diputada local de la región de Tepepa, la región a la que amo, respeto y quiero mucho, para poder trabajar y servir como diputada federal recientemente a 11 medios municipios
Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a toda esa extraordinaria estructura del partido de los 84 municipios de nuestro estado. Agradezco de manera especial a esta Comisión de Procesos Internos y a su presidente. Gracias, señor licenciado, y asimismo también dentro de esta comisión a Raúl Pozos, nuestro delegado del Comité Ejecutivo Nacional. Muchísimas gracias, Raúl, por ese extraordinario trabajo que viene realizando. Agradecer a la estructura del Comité Directivo Estatal y que nos acompañe. Y desde luego también su solidario apoyo. Todos, muchas gracias. Asimismo, agradecer la presencia de los señores senadores, de las diputadas y diputados federales, de las diputadas y diputados locales que nos acompañan, de las presidentas y presidentes municipales que también nos acompañan. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y desde luego, no puedo pasar por alto la presencia de mis compañeras y compañeros, de mis excompañeras y excompañeros, del gabinete del gobernador Francisco Olvera Ruiz. Muchísimas gracias también por hacer su y desde luego a todos ustedes esa extraordinaria militancia y junto con ustedes hacer también un reconocimiento a la ciudadanía por la confianza que ha depositado en nosotros, por la confianza que ha depositado en este partido político. Y desde aquí todos juntos enviamos un mensaje de solidaridad, de respeto y de seguir trabajando fieles a los principios de nuestro partido, a seguir trabajando por una mayor justicia social, a seguir trabajando desde luego por la construcción de un Estado con un mejor futuro para todas las familias que aquí habitan. Muchísimas, muchísimas gracias. Quiero decirles que hace 30 años inicié mi carrera de partido. Lo inicié en ese tiempo en las juventudes populares. Posteriormente fuimos trabajando y ascendiendo algunas otras responsabilidades. Me tocó trabajar en la Secretaría de Organización como subsecretario, ser secretario del Comité Directivo Estatal del Partido, ser también tener esa extraordinaria oportunidad de ser el presidente del Comité Directivo Municipal de esta estructura tan extraordinaria que tiene Pachuca, a quien agradezco su presencia y su presencia aquí en este lugar. Y desde luego, todo eso nos permite a Lince y a mí, con todo lo que comentó, esa extraordinaria carrera que tiene, a venir a presentar nuestros documentos, a solicitar su confianza y a pedir que nos apoyen, si así lo deciden, en esa extraordinaria responsabilidad de ser el presidente y la secretaria de este extraordinario partido. Hemos construido juntos, Lince y yo, una propuesta de trabajo. Una propuesta de trabajo apegada a los principios del partido. Una propuesta de trabajo que destaca dos aspectos fundamentales. Primeramente, la unidad. Vamos a trabajar incansablemente para que los acuerdos, el diálogo y la suma de todos los grupos y manifestaciones políticas en los 84 municipios
sea atendida, sea escuchada y logremos los consensos para que este partido enfrente un proceso histórico electoral que no habíamos vivido nunca en este estado. Vamos a realizar toda la unidad, vamos a desplegar todo el esfuerzo para que el partido vaya unido a este nuevo reto que tiene que enfrentar. Vamos a seguir trabajando para que haya un diálogo permanente, para que no haya un solo periodista que sea escuchado, que deje de ser escuchado. Vamos a trabajar y hasta dar todo nuestro esfuerzo para que en esta dinámica podamos hacer de la unidad, el diálogo permanente, nuestras mejores herramientas para construir un triunfo y para construir el triunfo en estas tres elecciones que son nuestro próximo desafío. Desde luego, del extraordinario trabajo que realiza el primer priista del estado de Hidalgo, el licenciado José Francisco Vera Pris, que desde aquí le damos nuestro respeto y le valoro el reconocimiento por este extraordinario trabajo que ha realizado. Construimos esta propuesta, desde luego también en el respeto y la visión del papel que hoy la mujer tiene el pleno derecho de tener. El 50% y 50% no es una concesión, no es una concesión. Seguros que vamos a trabajar en unidad con todos los sectores y con todas las organizaciones del partido, con sus jóvenes, con sus mujeres. Nos manifiesta en cada rincón del estado nuestras banderas y nuestros propósitos para enfrentar el próximo proceso electoral. Todos juntos, en este momento, tenemos un reto histórico. Esto no lo podemos perder de vista. Nuestro reto histórico de sectores, organizaciones, mujeres, jóvenes, de todos juntos, es construir un estado más fuerte. Es ir trabajando para que ese partido siga en unidad, sólido, y siga trabajando desde luego enarbolando las mejores banderas de los hidalguenses para construir lo que todos aspiramos, un mejor estado, un estado con un mejor futuro, que desde luego le dé garantía de una mejor calidad de vida y una mejor aspiración para todas las familias hidalguenses. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por su presencia, su compañía.